Bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo el Nuevo El Salvador. En esta ocasión nos hemos trasladado al estadio de softball Pablo Arnoldo Guzmán de la colonia Guatemala, en donde se jugarán los encuentros de este deporte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Como en nuestra serie de documentales de los avances de las locaciones donde se están remodelando y serán parte de los juegos, hemos ido a cada uno de los recintos donde serán usados para estos eventos, tratando de descifrar los renders en comparación con la realidad viéndolos en primera persona. Ahora vamos a analizar cómo van los avances de este representativo lugar del deporte nacional. En primer lugar, ahora podemos ver la fachada, que según el render cambia radicalmente la apariencia del estadio, trayéndolo a la época actual, dándole un look moderno y atractivo sobre el marco de la estructura inicial, donde podemos ver los nuevos techos. También podemos apreciar que la calle frente al recinto está siendo restaurada y repavimentada. En este momento nos encontramos frente a la entrada, el área VIP, el área de prensa y el palco presidencial, que por el color que tienen parecería que van a llevar un nuevo color o parte decorativa sobre esta. El área de juegos de las bases está teniendo la preparación necesaria para cumplir con los reglamentos internacionales de este deporte. Se ve como si todo fuera nuevo realmente. Hay un área nueva que delimita el fin de la cancha, en donde se generará ese home run que todo bateador sueña. Las nuevas oficinas y bodegas están casi listas, así como donde irá la nueva pantalla, que según dicen será impresionante. Las graderías restauradas en su totalidad, es emocionante ver cómo todo va tomando forma con el tiempo y esfuerzo de esta empresa constructora. La nueva iluminación es impresionante, parecería que hasta los postes son nuevos y cada uno tiene un sistema para rayo bastante conveniente para una cancha como esta. Podemos ver que la grama ya ha crecido en la mayor parte del rombo, faltando solamente el área de bateo y bases, que está en los últimos detalles antes de acondicionar esta área, que según los reglamentos de este deporte no lleva grama. Entre las mejoras a realizar en el estadio de softball se incluyen la nivelación del área de juego y una nueva demarcación de la cancha con sus medidas adecuadas, la incorporación de iluminación del campo de juego y la construcción de vallas de división modulares desmontables para que sean reubicadas bajo el área del tablero, que se convertirá en bodega. Además, se construirá un módulo de subestación eléctrica, bodega y caseta de equipo de bombeo, y se adecuará el área de oficina con su servicio sanitario con las medidas mínimas requeridas y respectiva ventilación. También se remodelarán e incorporarán nuevos servicios sanitarios para el público. Se ampliarán los dugouts y se incorporará un área de lockers, servicios sanitarios y área de duchas. Asimismo, se construirá un gimnasio de planta libre, se restaurarán las oficinas generales y se incorporarán nuevos espacios y accesos exclusivos para personas en silla de ruedas. En resumen, las obras que se realizarán en el estadio de softball son extensas y abarcan varias mejoras y construcciones
para que el estadio cumpla con las medidas adecuadas y esté listo para recibir a los atletas y espectadores en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Gracias por acompañarnos en este programa y esperamos que sigan disfrutando de nuestras próximas emisiones. Que Dios los bendiga y hasta pronto.